noches, señoras y señores. Bienvenidos al Teatro Caupolicán. Diario La Cuarta presenta la fiesta de premiación popular por excelencia. Presentamos el Copigüe de Oro 2011. Quiero dejar con ustedes al animador central de esta gran noche. Con ustedes, el señor Leo Caprile. Muy buenas noches, Teatro Caupolicán. Muy buenas noches a la familia del espectáculo chileno. Queremos con este aplauso recibirlos cariñosamente en nuestro mítico Teatro Caupolicán para vivir lo que será una noche inolvidable. El primer aplauso es para ustedes, queridos amigos del diario La Cuarta, el diario popular. Saludando también a estos miles de amigos y amigas que han participado en una cantidad impresionante de votos, llegando cerca de los 800.000 sufragios para elegir a las figuras de nuestro espectáculo. Queremos saludar muy cordialmente a todos los asistentes y a todos los nominados y premiados y sus equipos respectivos de trabajo que hoy día le dan un realce espectacular a esta premiación. Saludamos con este aplauso a los nominados, premiados y sus equipos de trabajo. Esta noche, como es habitual, repletamos el Caupolicán y como es habitual también tengo una bella compañera. En esta oportunidad da cosa presentarla porque es una mujer guapa, llena de glamour. Ya tuvimos alguna experiencia trabajando juntos y de verdad será un orgullo y un honor compartir este escenario con ella. Quiero que le demos un gran aplauso a la señora Angélica Castro. Maravillosa, en un negro vestido con lentejuelas, hace una aparición glamorosa la encantadora Angélica Castro, que ya está con nosotros. Este aplauso es para nuestra animadora oficial de esta noche en el Copigüe de Oro 2011. ¡Hola a todos! ¿Cómo está? ¿Cómo está el Copigüe? Muy buenas noches. Es un honor estar aquí. ¡Qué precioso se ven de acá! ¡Un aplauso para ustedes! Tenemos que sacar una foto luego, Leo, se ven. Se vienen las fotos. De verdad que les tengo que decir que es un honor, estoy tremendamente emocionada de poder compartir esta noche con ustedes, con compañeros de trabajo, con que muchos de ellos, todos, es que los admiro, los sigo de toda la vida. Cada vez que vengo a Chile estoy viendo detalles, cómo van creciendo, cómo nos ha ido a todos, desordenado allá arriba. Oye, y al público, siete años, más de 800.000 votos. Es una locura. No, se pasaron lejos. Me gustaría destacar tu aspecto, te ves realmente guapa. Le damos un aplauso. Gracias. Angélica, que está realmente magnífica. ¡Qué suerte la mía! Mira. ¡Qué suerte la mía! Angélica. ¿La mía? No sé, usted dirá. Por favor, el Leo, lo más guapo, lo más dulce, lo más carismático de Chile. Muchas gracias. ¿Cierto? Muchas gracias. ¿Les gustó la alfombra roja? Está bonita, ¿eh? La idea estuvo espectacular. Veo muchos de ustedes que incluso estuvieron allá. Gracias por apoyarnos una vez más. Tantos años y tantos artistas. Leo, tú que has estado nominado tantas veces. De verdad, esta es la fiesta popular por excelencia y es un orgullo estar parado en este escenario nuevamente en tu compañía para dar inicio a lo que será el Copigüe de Oro 2011. Bueno, Leo, yo creo que va a ser una noche muy importante. Una noche donde tendremos momentos emotivos, de alegría, de música, de danza, de premiación. Pero hoy en la noche no podemos dejar pasar a un, no solo gran artista, sino que un gran amigo, un miembro de nuestra familia. Tenemos que hacer un homenaje muy sensible a Felipe, quien... Es verdad, esta noche, y tal como lo dice tan sencillamente Angélica, hemos preparado un homenaje muy sobrio, lleno de respeto, lleno de cariño, por un compañero tan entrañable,
al que ustedes aplaudieron, al que ustedes quisieron, y que en este escenario vivió momentos de gloria y también vivió momentos de dolor, como el de ese último Copihue que él nunca iba a olvidar. Esa noche, en ese rincón, Felipe subió y al pasar un momento tan difícil nos dimos un abrazo muy sincero. Y me dijo algo que yo prometí decirlo en una ocasión especial. Y esta es la ocasión. Esa noche, cuando la pifia abrumaba y le calaba hondo en su corazón, Felipe, abrazado como un niño indefenso, no acostumbrado a ese rechazo, dijo: en esta orija yo sé que igual me quieren. Lo adoramos, ¿verdad? Y es por eso que esta noche queremos cerrar este círculo, queremos cerrar esa herida, queremos pagar esa deuda que quedó pendiente. Este es nuestro homenaje al gran Felipe Camiroaga. Final.
lo más hondo del corazón de todo un país, queremos rendir un profundo y sentido homenaje a ti, Felipe. Nuestro Felipe. Un verdadero elegido. Grande. Muy grande. El pueblo te recordará por siempre y para siempre. Querido halcón, volaste hasta el cielo. Adiós, Felipe. Adiós. Con la magnífica voz de Tito Beltrán y el maestro Pancho Aranda en el piano, les agradecemos a ambos su participación en este sentido homenaje al querido Felipe. Fuerte ese aplauso para estos dos queridos talentos chilenos. Maestro Tito, felicitaciones, muchísimas gracias. Maestro Aranda, muchísimas gracias. Con un sentimiento de verdad, de corazón, hemos querido rendir este homenaje y cerrar este círculo. Felipe, estamos en paz con tu público. El cariño que le han entregado todos estos años y todo el trabajo que le hizo tantos años y tanto amor y entretención que nos dio, la verdad es que hoy se demostró en este teatro y él está aquí con nosotros. Seguro, un beso gigante para ti. ¿Se queda con nosotros? Se queda con nosotros. ¿Y sabes cómo se queda con nosotros? Con la entretención, sí, con sí, la alegría, con el humor. Y venimos a pasarlo bien, a celebrar, ¿cierto? Tuvimos una Teletón recién maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Yo quiero contarles que en esta primera parte, como dices tú, comienza la fiesta, ya vienen las premiaciones. Yo sé que hay mucho nerviosismo, pero los premios vienen muy pronto y es el momento. Ha llegado un momento muy esperado por todos nosotros, que es conocer a los premiados, los más destacados, los mejores comunicadores, los mejores programas de televisión de las distintas áreas del espectáculo. Y vamos a comenzar ahora, nada menos que con el mejor programa periodístico. Entregará el premio don Sergio Marabolí, director del diario La Cuarta. Y los nominados son... Categoría Mejor Programa Periodístico. Estos son los nominados. Informe Especial, TVN. En su propia trampa, Canal 13. Esto no tiene nombre, TVN. El ganador es... En su propia trampa. Recibirá el premio el conductor Emilio Sutherland. Le damos un gran aplauso al querido tío Emilio, que acompañado por su equipo ya sube hasta el escenario del Caupolicán para recibir su copillo de oro. Mejor programa periodístico en su propia trampa. Reconocimiento entonces para el programa En su propia trampa, Copillo de Oro 2011, en la categoría Mejor Programa Periodístico. Emilio. Acompañemos con un aplauso esta merecida nominación y distinción. Muchachos, no se retiren del escenario, es importante, yo necesito el apoyo, ellos son realmente los premiados, es el equipo el premiado. Primero que nada, muchas gracias a todos los lectores del diario La Cuarta. Felicitaciones a este diario que verdaderamente es el diario popular. No sé, me emociono y creo que realmente, no sé qué palabras decirle en este momento tan especial, solamente quiero expresar un sueño.
Para el próximo año estamos trabajando para ustedes, para gente honesta y trabajadora que no puede ser engañada. Y nuestra meta, como programa, como equipo, es que todos los sinvergüenzas caigan en su propia trampa, incluido los de cuello y corbata. Chao, chao. Teníamos entonces el primer premio de la noche en la categoría Mejor Programa Periodístico en su propia trampa. Vamos a continuar, queridos amigos, esta noche, porque el turno le corresponde a la mejor serie o teleserie nacional. Entrega el premio don Raúl Cruzat, gerente general del diario La Cuarta. Las tres primeras mayorías son las siguientes. Categoría Mejor Serie o Teleserie. Las nominadas son Peleles, Canal 13. Aquí mando yo, TVN. El laberinto de Alicia, TVN. Y la serie o teleserie ganadora es Aquí mando yo, de Televisión Nacional de Chile. Invitamos a sus protagonistas y realizadores a acercarse al escenario con este fuerte y cariñoso aplauso de todo el Teatro Caupolicán en este Copihue de Oro 2011. Estamos muy contentos, seguiremos trabajando para ustedes. Ustedes son los que nos premian, se los agradecemos de todo corazón. Seguiremos haciendo grandes teleseries, chiquillos. ¡Todas para ustedes! ¡Qué emoción! ¿Cómo recibe su... ¿Cómo está? ¿Tan contento? Este aplauso es para este gran elenco de queridos amigos de Aquí mando yo. Continuamos entonces con esta premiación. Ahora la mejor película. Los nominados son... Categoría Mejor Película. Las nominadas son... Baby Shower. Qué pena tu boda. Violeta se fue a los cielos. Violeta se fue a los cielos. Lamentablemente, por problemas de fuerza mayor, no van a poder recibir el premio, pero posteriormente le vamos a hacer la entrega de él. Así es, le damos un aplauso a Andrés Wood para su realización Violeta se fue a los cielos. Queridos amigos del diario La Cuarta. Está Sergio. Bueno, Sergio, te harás cargo entonces, nuestro director del diario La Cuarta. Se ve guapísimo ahí. Le damos un aplauso a nuestro director, quien hará entrega de este merecido premio a Andrés Guz. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Otra de las categorías más esperadas corresponde a la mejor actriz. Entrega este premio al señor Raúl Cruzat, gerente general del diario La Cuarta. Estas son las nominadas. Categoría Mejor Actriz. Estas son las nominadas. Claudia Di Girolamo, Chilevisión. Sigrid Alegría, TVN. María Elena Suer, TVN. Y la ganadora es...
María Elena Sue. Invitamos a María Elena, que recibe abrazos y felicitaciones, para venir a buscar este merecido Copihue de Oro 2011 en la categoría Mejor Actriz. Me siento muy orgullosa de este premio, es un esfuerzo de todo un equipo. Muchas gracias por haberme dado a mí. De verdad lo voy a cuidar, lo voy a poner en el lugar más importante de mi casa. Muchas gracias. Luego de la foto de rigor, este aplauso y proseguimos. Preciosa, Mane. Bueno, continuamos sin duda con uno de los premios más esperados de esta noche, el premio al mejor programa estelar. Va a entregar el premio Raúl Cruzat, gerente general del diario La Cuarta. Los nominados son... Categoría Mejor Programa Estelar. Estos son los nominados. Talento chileno, Chilevisión. Fruto Prohibido, TVN. Mi Nombre Es, Canal 13. Y el mejor programa estelar es Fruto Prohibido. Invitamos a sus conductores, Catherine Salone e Ignacio Franzani, junto al equipo realizador, a recibir este Copihue de Oro 2011. Estamos premiando entonces con el Copihue de Oro al mejor estelar al programa Fruto Prohibido. Katy, todo tuyo. Oye, a todos ustedes, muchas gracias. La verdad que el voto de ustedes, lo que más importa, es un premio demasiado valioso. Y con el Nacho estamos profundamente agradecidos por este premio, de todas maneras. Junto a todo nuestro equipo, que llevamos ya la segunda temporada de Fruto Prohibido. Muchas gracias. ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Hoy estamos chochos con este premio. La verdad es que no lo esperábamos. Ahora vamos a celebrar como locos. El asado es en la casa de Katy Zalosny. ¡Que le gusta el filete de primer corte! Este premio es para nuestro equipo. Este premio es para este año intenso de trabajo. Un año que no ha sido nada de fácil para nosotros, para nuestro canal y me imagino que para muchos de ustedes también. Y este premio lo dan ustedes. De ahora en adelante quizás nos podemos empezar a sentir como el nuevo estelar del pueblo. ¡Gracias! Muchas gracias. Buenas noches. Felicitamos entonces al equipo de Fruto Prohibido por este Copihue merecidamente recibido. Aprovechamos de darles un cariñoso aplauso también. Mira que en esas fotos salen ustedes, así que aprovechen, sí, claro, de aplaudir también, hagan saludos. Que se note la fiesta. Claro. Queridos amigos, vamos a continuar con la ceremonia de premiación después de esa última foto que se toma el equipo de Fruto Prohibido. Este aplauso para nuestros amigos de Fruto Prohibido. Muchísimas gracias.
Queremos destacar a continuación al mejor programa infantil o juvenil. Entrega el premio el señor Sergio Marabolí, director del diario La Cuarta. Estas son las tres primeras mayorías. Vía, mejor programa infantil o juvenil. Los nominados son Calle 7, TVN. La Mansión Rosa, Vía X. Jimbo, Chilevisión. El programa que se lleva el Copihue de Oro 2011 en la categoría Programa Infantil o Juvenil es... ¿Lo dices tú o lo digo yo? ¿Los dos? Los dos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Calle 7! ¡Mira la felicidad, por favor, cómo saltan! El joven equipo de Calle 7... Pero son millones. Encabezado por el propio Jean-Philippe, estar accediendo al escenario del Caupolicán para recibir este apetecido Copihue de Oro. Largo desfile de protagonistas para este premio. Calle 7 y su Copihue de Oro. ¡Jean-Philippe! Hola cabros, hola chiquillos, ¿cómo están? Quiero dedicar a nombre del equipo de Calle 7 que está acá presente. Trabajamos duro día a día, con mucho cariño y con mucho respeto también, este premio a la familia de TVN que no nos ha tocado fácil este año. Se lo quiero dedicar con especial respeto al Buenos Días a Todos que anda dando vuelta por ahí. Un equipo cojonudo que a pesar de todo sigue trabajando de la manera correcta como siempre lo hacen. Y en especial a dos personajes que siempre nos brindaron el apoyo cuando hicimos notas, cuando lo necesitamos. A Roberto y a Felipe, con todo nuestro respeto y cariño. Esto es Calle 7. Larga vida Calle 7, carajo. Gracias. Vamos a proceder entonces a la fotografía de rigor del extenso equipo de Calle 7 celebrando con mucha alegría este merecido Copihue de Oro. Están con sus propias cámaras grabando todo. No se pierden detalles, los celulares, los tweets. Total. Felicidades a Calle 7. Vamos a continuar, queridos amigos. Angélica. Tengo el honor de presentar un premio muy importante que nos acompañan ellos día a día, todas las mañanas, desde que estamos en pie. Vamos a ver el mejor matinal. Veamos las tres mayorías. Categoría Mejor Programa Matinal. Estos son los nominados. Bienvenidos. Canal 13. Buenos Días a Todos, TVN. Gente Como Tú, Chilevisión. Hará entrega de este premio el señor Raúl Cruzat, gerente general de La Cuarta. El ganador es... Buenos Días a Todos. Buenos días a todos de Televisión Nacional de Chile. Se hace acreedor nuevamente al Copihue de Oro, esta vez en la versión 2011. Está recibiendo este galardón su director Mauricio Correa, su productor Juan Carlos Díaz y Gustavo Cariaga también les acompaña sobre el escenario. Mauricio, buenas noches, felicitaciones.
Ahí está entonces este copihue de oro para Buenos Días a Todos de Televisión Nacional de Chile en la categoría Mejor Programa Matinal para este año 2011. Un nuevo aplauso al Buenos Días a Todos, que han tenido un año muy difícil y han salido adelante con mucho respeto y amor. Muchas gracias a todo el público que ve nuestro programa, a la gente que compra el diario La Cuarta. Ha sido momentos muy duros, no solamente para el programa Buenos Días a Todos, sino que también para TVN y de seguro que para todos los canales. Solamente agradecer y dedicar este premio a nuestros compañeros, que hoy, ¿cierto? Yo creo que están contentos de que lo recibamos. Muchas gracias. Hemos querido de manera especial dejar a nuestros colegas del Buenos Días a Todos disfrutar más pausadamente de este momento tan especial. Ellos han sido golpeados por la tragedia y han seguido en competencia con nuevos rostros y con nuevos bríos que compartimos todos quienes competimos lealmente en esa franja. Amigas, amigos, continuamos. Seguimos con la premiación al mejor programa de farándula. A la entrega del premio, nuestro director, el señor Sergio Maraboli. Estos son los nominados. Ya, mejor programa de farándula. Estos son los nominados. Intrusos, La Red. Primer Plano, Chilevisión. Alfombra Roja, Canal 13. Atención. El mejor programa de farándula por dictamen del público y lectores del diario La Cuarta es Alfombra Roja, de Canal 13. Invitamos a sus protagonistas para que se acerquen al escenario a recibir este reconocimiento popular a través de un copihue de oro. El equipo en pleno de Alfombra Roja entonces accede al escenario para recibir su copihue de oro y les damos un cariñosísimo aplauso. Llegaron todos, ahora sí. Ok, yo llevo como 10 minutos en el programa, así que este premio es de Marcelo Comparini, es de Gonzalo Feito, es del equipo. Solamente una hojita es mía, el resto de este equipo maravilloso de la Diana. Gracias a los que votaron, muchachos. Se pasaron. Y yo no puedo dejar pasar la oportunidad de saludar a la gente que está detrás de cámara, este gran equipo liderado por Viviano Castelló, por Marcela Bravo, por Carolina Silva, por Rodrigo Zúnico y todos quienes día a día detrás de pantalla con mucho profesionalismo, pero también con mucha alegría trabajan por hacer este el mejor programa de farándula para ustedes. Muchas gracias La Cuarta, muchas gracias lectores de La Cuarta. Y como diría alguna animadora, estamos aquí gracias a su Botox. Gracias. Le damos este aplauso al equipo de Alfombra Roja, equipo que resulta también ganador de este copihue de oro.
mientras se toman la fotografía de rigor, les damos un fuerte aplauso. Y agradecemos a los miles, cientos de miles de personas que emitieron su voto para permitir esta magnífica premiación. Más de 800.000 votos. Realmente es una locura. Tremendo. Vamos a continuar con la categoría de televisión. Ya esta vez premiando al mejor opinólogo. Entrega el premio Antonio Sandoval, editor de espectáculos del diario La Cuarta. Los nominados son... Categoría Mejor Opinólogo. Estos son los nominados. Francisco Saavedra, Canal 13. Patricia Maldonado, Mega. Ricardo Soto, TVN. El mejor opinólogo es... Ricardo Soto. Invitamos a Ricarte, que ya se acerca hasta el escenario con la prestancia que lo caracteriza, a buscar su segundo copihue de oro. Bueno, muchas gracias a La Cuarta por ofrecernos a todos nosotros una fiesta como esta. Muchas gracias también a los lectores de La Cuarta por entregarme por tercera vez consecutiva este copihue de oro. Sin lugar a dudas, no puedo dejar de hablar de mis 5 amigos desaparecidos en la tragedia de Juan Fernández. Yo los quise, yo los aprecié y yo los estimé mucho. Y lo que quiero decir con esto es que, además de recordar a los muertos, sobre todo, queramos a los que están vivos, querámonos entre nosotros, aprovechemos que estamos vivos. Eso es lo importante. Y sigan con la fiesta porque, como decía mi amigo Roberto Bruce, a la gente le gusta el hueveo. Muchas gracias. Despedimos a Ricarte con este fuerte aplauso. Otro importante premio es el de mejor notero. A la entrega de esta distinción, nuestro director Sergio Maraboli. Y estos son los nominados. Categoría Mejor Notero. Los nominados son Álvaro García, Buenos Días a Todos, TVN. Roberto Bruce, Buenos Días a Todos, TVN. Rodrigo León, Alfombra Roja, Canal 13. El premio recae por votación popular de los lectores del diario La Cuarta en el señor Roberto Bruce. Recibirán esta distinción póstuma su señora madre, doña Marisa Pruzzo, su padre, don Roberto Bruce, y su hermano Piero Bruce, a quienes invitamos a subir hasta este escenario. Agradecemos su presencia, realmente significa mucho para todos los que votaron por Roberto. El ganador es el señor Roberto Bruce. Este premio se lo dedico a todos los periodistas que día a día salen a la calle y están en permanente contacto con la gente. Y eso es muy importante, muchachos.
Perdonen que me haya extendido un poquito. Tranquilo, merecido su premio. Pero estoy emocionado. Y además está muy guapo Roberto Bruce. Muchas gracias, Soledad. Tú también estás bellísima. Estás estupendo. Te vas con Copihue y con todo y te llevas beso también de la animadora. Muchas gracias. Me lo llevo en mi corazón igual que este Copihue. Gracias. Este aplauso es para ti. A disfrutarlo y a compartirlo. Lo queremos con su mucho equipo. A Roberto, un gran compañero. Buenas noches a todos. Hace un año atrás, justamente, Robertito recibió su primer Copihue de Oro. Lo hizo con mucha alegría. Hoy día, por esas cosas del destino, nos ha tocado a nosotros, sus padres y su familia, recibirlo. Quiero dar las gracias a todas esas personas que, de forma anónima, a través de sus mails o de sus mensajes, le dieron este cariño, esta manifestación de cariño a Roberto. Yo sé que se lo merece. Quiero dar las gracias, muchas gracias. Quiero dar las gracias también, por supuesto, a Televisión Nacional, al equipo de Buenos Días a Todos, a ese y principalmente a ese equipo que acompañó a Roberto en sus últimos minutos. A Felipe, a Rodrigo, a la Carolita y a la Silvita, que sé que están juntos y mirando esto. Y por supuesto, a todo el público que con muestras de cariño nos ha ayudado a sobrellevar este momento. Este premio es para ti, hijo. Te quiero mucho. Permiso, yo quiero agradecer a toda la gente que está acá, a toda la gente anónima, como dijo mi mamá recién, darle un gran abrazo a mi familia y a las 20 familias que pasamos ese 2 de septiembre, y un abrazo muy grande a todo el equipo del Buenos Días a Todos, que por lo menos con nosotros se han portado muy bien. Y nada, muchas gracias. Y como dijo mi hermano, que siga los huevos por ahí. Un momento tremendamente especial para un gordo sencillo que el año pasado, en esta misma fecha, Angélica, recibí el premio con unas ganas, con una emoción y con una ilusión que daban ganas de tener su edad. Pero la enseñanza es que no hay que tener esa edad para tener ese entusiasmo, y hacemos esas ganas, esos deseos de Roberto como nuestros, todos los que estamos acá para homenajear a gente talentosa y joven que partió cuando menos lo esperábamos. También se merece un aplauso cerrado, grande, el gran Roberto. Continuamos con la premiación en televisión. Vamos a destacar ahora a la mejor animadora. Entrega el premio Raúl Cruzat, gerente general del diario La Cuarta. Las tres mayorías son... Día, mejor animadora de televisión. Las nominadas son... Viana Boloco, Canal 13. Karen Dogenbaila, TVN. Donka Tomisic, Canal 13. Y la mejor animadora es Karen Dogenbaila. Karen Dogenbaila entonces recibe su Copihue de Oro en la categoría Mejor Animadora de Televisión. Y ya cruza rauda la platea del Caupolicán, corriendo, Karencita. Eso, vuele, venga por su pie. Afírmese el vestido, Karen. Como la Cenicienta corriendo. Este aplauso es para Karen Dogenbaila. Espléndida, toda de negro. Preciosa, parece una princesa con su vestido. Foto, la foto. Gracias.
esperaba tan lejos. Gracias, estás demasiado lejos, no lo esperaba de verdad. Muchísimas gracias. La verdad es que a veces las mujeres cuando pasamos de los 40 pensamos que tenemos que aplaudir al resto. Ustedes no saben lo rico, gratificante que es recibir un reconocimiento como este. Lo recibo con alegría. Quiero aprovechar de darle las gracias al diario La Cuarta, a mis queridos huachacas que andan por ahí con Dioscoro. Quiero darle las gracias a cada una de ustedes también por acompañarme, a las maravillosas Halconas. Quiero también darle las gracias a cada amigo este año, 15 de Telerrealidad. Junto a Mariano Gallardo está el equipo de Animal Nocturno, está el equipo de Factor X. Julián les manda un beso grande, también viene viajando de Concepción, no alcanzó a llegar. Al equipo de Mamá los 15, de Factor X, de Animal Nocturno, de La Dieta del Lagarto. Compartí escenario con un hombre maravilloso que lo será por siempre, como Roberto Bruce. Al equipo maravilloso, el Buenos Días a Todos, donde están mis amigos también. Y, por supuesto, del Festival de Iquique, donde voy a estar próximamente. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes y a celebrar. Los quiero mucho. Gracias. A Marco, a mi Fernanda y a mi Manuelita. No habría podido tener tanto trabajo si no contara con la ayuda de ellos. Muchas gracias. ¡Qué cantidad de equipos! ¡Ay, saludado! ¡Ay, vamos! Le decía yo a la cara que tiene más equipos que la NFP. En fin. Vamos a continuar en la categoría televisión entregando un premio al mejor actor del 2011. Entrega este reconocimiento el señor Sergio Marabolí. Los nominados son... Categoría Mejor Actor. Los nominados son... Álvaro Rudolfi, TVN. Daniel Muñoz, Canal 13. Jorge Zabaleta, TVN. Está difícil. El mejor actor contigo de oro 2011, Jorge Zabaleta. Se acerca Jorge, guapo, lanzando besos al aire y saludando a sus fans a recibir este nuevo Copihue de Oro. Este es aplauso. Nuevo y merecido Copihue de Oro 2011. Ahora, a nombre de todas las mujeres del Copihue de Oro y de todas las mujeres de Chile, yo no me voy a perder este beso, ¿eh? Yo le voy a dar este beso por ustedes, a mi amigo Jorge. ¿Cómo están? Oye, emocionado por este premio. Quiero darle las gracias a toda la gente que votó por mí. La verdad es que me encanta recibir este premio, me fascina. Es la raja, ¿qué quieren que les diga? Muchas gracias a todos. Un beso grande, los quiero mucho. Y sigan viendo Aquí Mando Yo, porque está muy buena. Un besito, gracias a todos. ¿Cómo gritaron, ah? Sí. ¿Cómo gritaron? Vamos a llegar a la última nominación y a la última premiación de esta categoría televisión en esta primera parte del Copihue. Para cerrar esta parte, destacaremos al mejor animador. Hace entrega el señor Sergio Marabolí, director del diario La Cuarta. Presten atención a los nominados. Mejor animador de televisión. Los nominados son Julián Effelbein, TVN. Felipe Camiroaga, TVN. Martín Cárcamo, Canal 13. El ganador
es el señor Felipe Camiroaga. Camiroaga. Queremos contarle que a petición del padre de Felipe, el señor Jorge Camiroaga, recibirá este premio el señor Mauricio Correa, director del programa Buenos Días a Todos. Le acompaña doña Rosa Elena Aravena, asistente y colaboradora de Felipe, que en paz descanse. Lo recordamos con toda su generosidad, alegría, entusiasmo, fuerza y compañerismo. Vamos a escuchar a Mauricio Correa en el recibimiento de este premio. Buenas noches. En nombre de don Jorge Camiroaga me encargó recibir este premio y enviarle cierto su saludo y el premio que le entregaron a su hijo este año, el cual me envió a mí para recibirlo y que yo se lo voy a entregar días posteriores para que lo tenga en su casa. Muchas gracias. Buenas noches, quiero agradecer a nombre de la familia, a toda la gente que votó por Felipe, por todo el amor recibido durante todos estos 3 meses, por la capacidad de haber visto en él el ser maravilloso que compartió conmigo durante 18 años y que acompañó cada día en los hogares de todos los chilenos. Gracias. Se ha cumplido entonces con esta parte de la ceremonia de premiación del Copihue de Oro, con nuevamente un momento muy emotivo y que queremos recordar largamente. Este aplauso es para el colega ganador del Copihue 2011, el señor Felipe Camiroaga Fernández. Con más premiaciones, muy esperada por todos los que estamos aquí. Vamos ahora con el mejor noticiario. Entrega el premio el señor Raúl Cruzat, gerente general del diario La Cuarta. Los nominados son... Categoría Mejor Noticiario de Televisión. Estos son los nominados. Tele 13, Canal 13. Chilevisión Noticias. Chilevisión. 24 horas TVN. Lleva Copihue de Oro el año 2011. 24 horas de Televisión Nacional de Chile. Amaro, Consuelo, les damos este cariñoso aplauso. Amaro y Consuelo levantan su Copihue de Oro. Noticiero representa. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos súper contentos de estar de nuevo con Amaro acá. Tercer año consecutivo que nos premian con su preferencia y lo valoramos mucho. Y además, en este año en que nos tocó dar una noticia tan triste como el accidente de Juan Fernández, y por eso yo creo que este premio también va para el equipo que murió en ese accidente, para nuestros 5 compañeros. Muchas gracias. Quiero agradecerles muy sentidamente este premio.
Creo que no cabe la menor duda, este ha sido el año más difícil para Televisión Nacional. Ha sido un año muy doloroso para todos. Y lo bonito de este premio es que este premio es el abrazo de ustedes hacia nosotros en un momento más dificultoso. Y por lo mismo, el gesto. Los queremos y estamos para servirles. Felipe. Denles aplauso nuevamente, que los veo tan contentos y entusiasmados con este noticiero. Angélica, corresponde ahora un momento muy especial. Me encantaría que tú hicieras el preámbulo. Bueno, este es un premio muy apetecido, que realmente el artista que lo va a recibir es un artista muy querido, talentoso. Una cosa es mantenerse en el tiempo, pero mantenerse con excelencia, con admiración, con respeto, que además ha trabajado y ha creado generaciones de artistas, de músicos, de actores. Yo los invito a que veamos este video. Sueña así, ser libre un día, libre como el viento que recorre mares y bosques noche y día. Ya un prehistórico creíste que me engañabas esta vez, pero no, no me engañé. El atajo y me dijo, dile a Johnny que Martínez lo espera en la roca. ¿Martínez en la roca? No, Martínez seco para mí nomás. Sí, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Toda vez que gente de tremenda calidad, bello, observa este programa. Sí, Caracol. Este sueño se hará realidad. No tengan temor, que el sueño perdurará por una eternidad. Soñarán y la vida les sonreirá. La dicha llegará. Si tú sueñas, sueñas como lo hago yo. Esta noche, el Copigo en la trayectoria quiere reconocer a una figura fundamental del espectáculo chileno. Un porfiado de la vida, un hombre luchador, un creador, talento. Señoras y señores, el Teatro Cau para homenajear. Muy buenas noches, agradecer este reconocimiento. Creemos nosotros que el diario La Cuarta ha hecho justicia a un gran creador, a un gran talento y formador de artistas, el señor Jorge Pedreros Avilés. Muchas gracias. La verdad es que nosotros no podemos ser reemplazo del Chino jamás. Yo creo que este era el lugar en que me habría encantado que estuviera, recibiendo el cariño y el aplauso de este teatro que es tan maravilloso, en el que compartimos tantas veladas. Pero este amigo que ha recorrido con gente, lo quiero y me ha hecho hermoso, es que sigue luchando por simbolizamos su presencia hoy día, dar este premio que nunca me gané, pero que me habría encantado ganarme. Al Chino, entonces, de aplauso y gracias a ustedes. El más chiquitito para mí. Para un gran maestro, maravilloso, talentoso. Gracias de todo corazón por ese premio maravilloso que se va a llevar
ese gran talento nacional como es Jorge Pedreros. Un aplauso para él. Se procede entonces a la fotografía y este aplauso largo para el gran Jorge Pedreros, que por prescripción médica, tal como lo decía Fernando, no nos acompaña esta noche, pero sí está presente en nuestros corazones. Un aplauso grande para Jorge Pedreros. Bueno, Jorge tenía una cualidad muy especial, que era su enorme talento, y lo sigue teniendo, su enorme talento musical. Y seguramente él disfrutaría mucho con el momento que vamos a compartir a continuación. Bueno, vamos a continuar con esta premiación. A continuación, el mejor grupo o cantante pop rock. Va a entregar el premio Cristian Méndez, su editor de espectáculos del diario La Cuarta. Los nominados son... Mejor grupo o cantante pop rock. Estos son los nominados. Los Bunkers. Chancho en Piedra. Francisca Valenzuela. El ganador es... Los Bunkers. Ellos no van a poder recibir el premio, pero sí nos mandaron un video, los invito a verlo. Hoy no podemos estar ahí con ustedes, pero les mandamos este video para agradecerles nuestro primer Copihue de Oro, un premio que realmente nos tomó por sorpresa, pero nos alegra mucho. Así que estas son palabras de agradecimiento para toda la gente que trabaja en La Cuarta, para todos sus lectores, para toda la gente que votó por nosotros y nada, esperamos verlos muy pronto en el verano y les mandamos un gran abrazo. Adiós. Este aplauso es para los Bunkers, ganadores en la categoría Mejor Grupo Pop Rock. El siguiente premio corresponde esta vez a un grupo o cantante tropical. Entrega este premio Agustín Martínez, gerente de e-business de ABCDIN. Veamos a los nominados. Grupo o cantante tropical. Estos son los nominados. Américo. La Noche. Chico Trujillo. Quien se lleva el Copihue de Oro año 2011 es... ¡Américo! Américo ya se hace presente en este escenario para recibir entonces este querido galardón, el Copihue de Oro, de manos de Agustín Martínez, gerente de e-business de ABCDIN. Ya está con nosotros Américo, que recibe este fuerte aplauso. Está recibiendo este Copihue de Oro 2011 y le damos un fuerte aplauso y le acompañamos también en la fotografía de rigor. Muchísimas gracias a la gente de La Cuarta por organizar tan lindo evento y hacernos parte de todo esto. Y un especial agradecimiento a Dios por seguir regalándome cosas. Y en especial para todo el público. Lo comparto junto a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias, de todo corazón. Y hoy te vas, pero sé que por algo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Cómo celebran acá en el Copihue de Oro. Muy bien, Américo.
locura desatada con Américo en las primeras filas. Angélica. Y bueno, vamos a continuar ahora con un premio muy importante a la música nacional. Yo diría uno de los más populares, que es el mejor grupo cantante folclórico. Va a entregar el premio el señor Salvador Cormona, editor nacional del diario La Cuarta. Las tres mayorías son... Mejor grupo o cantante folclórico. Estos son los nominados: Daniel Muñoz y 3x7 21, Inti Illimani, Los Jaivas, el mejor grupo folclórico es Los Jaivas. Los Jaivas suman un nuevo Copigüe de Oro a su extenso palmarés. Recibimos a sus integrantes con mucho cariño. Es el momento de reconocer con este aplauso la enorme trayectoria y trascendencia de nuestros queridos amigos y hermanos, Los Jaivas. Muchas gracias. Nosotros sentimos que ustedes están siempre ahí, siempre con nosotros, en las buenas y en las malas. Gracias por eso, gracias por habernos dado ánimo para estar tantos años junto a ustedes. El 2013 vamos a cumplir 50 años de trayectoria. Y también queremos agradecer al diario La Cuarta por organizar esta maravillosa fiesta del espectáculo y de la comunicación chilena. Muchas gracias. Parece que fue ayer y ya se acercan al medio siglo de trayectoria. Un aplauso lleno de amor y de respeto por esta institución musical, Los Jaivas. Dos de sus representantes, los señores Parra y Mutis, nos han acompañado. Atención. ¿Te gusta la ranchera, Angélica? ¡Me encantan! Me gusta mucho. Entonces vamos a premiar a la cumbia. ¡No! Ah. Vamos a premiar a la ranchera. Al mejor grupo cantante de esta especialidad. Entrega este premio el señor Milton Aránguiz, gerente comercial de Imperial. Veamos de inmediato a los nominados. Mejor grupo o cantante ranchero. Estos son los nominados: Los Charros de la Comuna de Lumaco, Selva Ríos, María José Quintanilla y el premio recae. El Copigüe de Oro es para quienes cantan ¿Cómo dejar de amarte? Mi vida como Los Charros de la Comuna de Lumaco. La potencia y la energía de la ranchera que viene del sur, que llega al centro y pasa por el norte. Los Charros de la Comuna de Lumaco. Primero que nada, quiero darle las gracias a Dios por este momento que estamos viviendo como grupo y como personas. A nuestras familias y a toda la gente que nos han apoyado incondicionalmente en estos 8 años. A nuestra FAN y a la novena región de Chile. Muchas gracias, los queremos mucho. Este aplauso es para los Charros de la Comuna de Lumaco,
que se llevan este merecido y querido Copihue de Oro. Angélica. Y ahora vamos a continuar con esa música que nos acompaña a todos, la música romántica. Yo no he dicho, no, estamos en premiaciones, no se me adelanten, por favor. Mira cómo ya están, me están gusta prendidas. Eso, ¿eh? Hay un estímulo. Están en el prendidas, ¿será la temperatura que las tiene así o no? Sigan así, mantengan esa energía, muy prendida. Bueno, vamos ahora con la música romántica. En esta categoría va a entregar el premio el señor Sebastián Torres, subgerente de marketing de La Cuarta. Los nominados son... Mejor grupo o cantante romántico. Estos son los nominados: Claudio Gitano Valdés, Luis Jara, Miriam Hernández. ¿Quién ganó? ¿Quién será? A ver, ¿qué dice el público? Ustedes votaron, ¿ah? ¿Eh? Ella que nos representa tan bien en todos lados. ¡Miriam Hernández! Lamentablemente Miriam no puede estar esta noche con nosotros, pero recibe el premio Carola Esquivel, manager latino de Universal Music. Carola Esquivel está recibiendo el galardón, el Copihue de Oro 2011, a la mejor cantante romántica, a nombre de Miriam Hernández. Seguro además que Miriam nos está viendo de algún lugar del mundo. Claro, porque esta ceremonia de premiación también puede seguirla a través del web show del diario La Cuarta. Vamos a detener acá la premiación. Y ahora vamos a continuar con esta premiación, con el mejor programa radial. Entrega el premio Jorge Kunkar, gerente de negocios de Mayorista 10. Adelante con los nominados. Mejor programa radial. Estos son los nominados: Central Radioactiva, Es lo que hay, ADN Chile, Sin Frenos, Radio Píntame, y el mejor programa radial es para Sin Frenos. Recibe el premio su conductor Francisco Kaminski. Ahí viene Pancho Kaminski, a quien recibimos con un fuerte aplauso esta noche en el Caupolicán. Es lo que hay, ADN Chile. ¿Cómo está el Caupolicán? Oye, les quiero contar que para que un sueño se haga realidad, uno necesita de muchas cosas: perseverancia, esfuerzo, sacrificio, pero lo más importante es quienes te apoyen, quienes estén contigo tirándote un aliento todos los días. Por eso que quiero agradecer bien fuerte a mi señora, a mi mujer, a mi familia, a mis amigos, a los trabajadores de Radio Píntame, una radio nueva, llena de alegría. Y por supuesto a todo el público que votó anónimamente, que estuvo presente en este trofeo. Hoy día es mi cumpleaños y hoy día me entregan el mejor cumpleaños y el mejor regalo que pueda tener un hombre, de verdad. El reconocimiento del pueblo, el reconocimiento de ustedes. Muchas gracias a todos, de verdad. Y quiero escuchar al Caupolicán, un CHI bien fuerte por todos los chilenos de corazón, porque soy orgulloso de ser chileno. ¡CHI! ¡Ale! ¡Chi, chi, chi! Muchas gracias a todos ustedes y al diario La Cuarta también. Muchas gracias. Cumpleaños feliz.
ti. Cumpleaños Kaminsky, que lo cumplas feliz. Ni pensar en el manteo, ¿ah? Ni pensar en mantearlo, por Dios. Qué grande que es Kaminsky. Sí. Vamos a continuar. Cuando la Radiotelefonía Nacional busca premio, también tiene premio en el Copihue de Oro. Esta es la categoría al mejor locutor y los nominados somos... Categoría Mejor Locutor Radial. Estos son los nominados. Pablo Aguilera, Radio Pudahuel. Leo Caprile, Radio Pudahuel. Willy Sabor, Radio Corazón. Muy bien. Tengo mi favorito. El premio es para... ¡Willy Sabor! Entrega el premio Verónica González, gerente de ventas de La Cuarta. ¿Dónde está Willy? Willy Sabor, de Radio Corazón, viene ya acercándose hasta este escenario a recibir su nuevo Copihue de Oro. Con este aplauso del Caupolicán. ¡Rica! Ahí va Willy por un nuevo Copihue de Oro. Y este estruendoso aplauso para este querido comunicador chileno. Agradecer a mi familia, a este gran diario, La Cuarta, fuerte el aplauso a este tremendo evento de todos los años, el gran Copihue Oro, el premio más importante de todos nuestros, nosotros los artistas, los locutores, cantantes, mi querido Leito. Ya, yo no sé cómo me llamo ahora, pero lo único que sé que voy a seguir siendo el mismo Juan de siempre en Radio Candela. Un beso grande, chao, chao. Le damos un aplauso a Willy Sabor para su nuevo Copihue. Ahora vamos a destacar al mejor en la categoría de comedia y humor. Los nominados son... Mejor comedia y humor. Estos son los nominados. Elenco El Club de la Comedia. Stefan Kramer. Elenco Morandé con compañía. Y el ganador es Stefan Kramer. Los invito a ver este video. Stefan esta noche no está con nosotros, pero dejó este video, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Angélica. Buenas noches a todos. Quiero agradecer por el premio que me han dado, la verdad que lo llevo siempre en mi corazón. Estoy tan feliz, te juro. Ay, no sé, me he sentido tan bien. Y de niño, cabrón chico, que me gusta el Copihue. ¿Me entendí? Porque es un premio importante, porque da la gente, ¿me entiendes? Y por eso estoy agradecido, feliz, dichoso, ¿qué quiere que le diga? Gracias, de verdad, con todo el power, con toda la fuerza, con todo el wow. Y no sé, creo que estar delante de todos ustedes, creo que me da bastante vergüenza, pero no sé, feliz, contento, niño, cabrón, chico. Ay, te juro, de verdad, agradecido por todo lo que me han dado. Feliz de recibir este premio con mucha humildad. Les dejo la mejor de las buenas ondas. Chao, Leo. Chao, Angélica. Este bueno, señoras y señores, este... ¡Ok! Ah, tenía que palancarme. El gran Stefan Kramer tiene su maravilloso... Copihue de Oro, le damos un gran aplauso al gran Stefan. Grande, buena la invitación, es muy... Este sí, este no, este que... Ok. A mí me sale peor que a él.
Para terminar con esta maravillosa ceremonia de premiación, donde quisiera detenerme un segundo para destacar la grata compañía de Angélica Castro con este gran aplauso. De verdad, muy linda experiencia estar nuevamente contigo. Al terminar, y no por ser el último premio, al menos importante, esto va a ocupar portadas y se va a hablar largamente de ello. Entregamos el Copihue de Oro en la categoría a la mejor modelo. Estos son los churros luminados. Categoría Mejor Modelo. Estas son las nominadas: Adriana Barrientos, Carla Ochoa, Nicole Moreno, Luis. Señoras y señores, quiero contarles que la modelo ganadora del Copihue de Oro 2011 es Nicole Moreno Luli. Luli, enfundada de rojo furioso, se acerca al escenario con este fuerte aplauso de todo el público del Caupolicán. Ahí está Luli, ya sobre nuestro escenario, y le damos un cariñoso aplauso de bienvenida. Entregado el premio Víctor Hugo Durán, editor general del diario La Cuarta. ¡Luli! Hola. Bien, por favor. Ten la bondad. Ay, no puedo creerlo. Hola, chicos, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué bueno. Ay, la verdad que estoy muy, muy contenta, feliz también. Esto es como el fruto de mis 6 años de esfuerzo, de trabajo en televisión. Y la verdad que se los debo a todos ustedes. Muchas gracias por este gran reconocimiento. Sin palabras, en verdad, estoy emocionada, no puedo creerlo. A toda esa gente que se tomó la molestia de recortar el cupón, de escribirlo y de enviarlo y ir a dejarlo a La Cuarta. En verdad, estoy muy agradecida y se lo quiero dedicar a unas personitas muy especiales para mí, que son mis padres, que siempre están conmigo, las buenas y las malas, y también a mi hijo Francisco Javier, que lo amo. Y dedicado también a toda la gente que se esfuerza día a día. Besos. ¡Chao! ¡Gané! Nuestra querida Luli, entonces, recibiendo su Copihue de Oro 2011. Le gané a pensar que me iban ganando, pero... Una estrecha lucha de Luli para quedarse entonces con el Copihue de Oro. Bueno, de esta manera, Angélica, estamos llegando al final. Nuevamente agradecerte tu voluntad de viajar, estar con nosotros y esperarte para una próxima ceremonia, ¿te parece? De todas maneras, la verdad es que quería agradecer, sobre todo al diario La Cuarta, a ti, Leo. Trabajar contigo siempre es un honor. Y a ustedes, a este público maravilloso que hace que esta noche brille, brille más que nunca. Con esta gran fiesta popular que es el Copihue de Oro y que va a existir por muchos muchos años más. Muchas gracias. Sin ustedes no existiría el espectáculo maravilloso de nuestro gran país, que es Chile. Y estamos, ahora sí, vamos a presentar a un artista, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto. Pero antes quisiera recordarles que de esta forma estamos cerrando un año especialmente complicado para nuestra actividad, para el mundo artístico chileno, donde queremos de verdad agradecer a esos cerca de 800.000 chilenos que se tomaron la molestia de votar por sus artistas. De todas maneras, muchas gracias. Nos vamos a seguir juntando y este gran aplauso es para el diario popular La Cuarta, que ha sido capaz de congregar a lo mejor del espectáculo chileno, incluida nuestra querida Angélica Castro. Te deseo un feliz retorno, ¿verdad? ¿Perdón? Que te deseo un feliz retorno. Muchas gracias. Ahí estaremos, como siempre, acá
regresando, y la verdad es que agradecemos a la Cuarta, de hecho un espectáculo maravilloso, una alfombra roja que tenían espectacular, y hemos vivido momentos muy emocionantes, de mucha alegría.